Hola Cáncer, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer una lectura romántica para ver cómo se te ve aspectado en el amor. Vamos a preguntar cómo se encuentra tu expareja respecto a ti y qué se viene de nuevo en el amor, qué porcentaje nuevo está llegando o si estás conociendo un líder de redes sociales, qué intenciones tiene. Así que vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Vamos a partir sacando las energías con el oráculo de los ángeles del romance. Bien, vamos a ver cómo se ve afectado Cáncer. Bien, recordarles que no hago lecturas personales, simplemente por este medio. Para las personas que me preguntaron si hacía lecturas personales, no las estoy haciendo por el momento, quizás más adelante. Bien, vamos a ver cómo se ve el pasado respecto a Cáncer. Bien, y cómo se ve a futuro tu nueva personita que va a estar llegando a tu vida. A ver, voy a subir un poco las cartas. Bien, respecto al pasado tenemos la carta de hacer el esfuerzo, es seguro para ti amar. Y la carta de codependencia, esto habla de que hay alguien que todavía está atado a ti, tiene mucha dependencia emocional, no te suelta, está aferrado a lo que tuvieron, tenía mucha costumbre contigo, confiaba mucho en ti. Tenemos esta carta de It's safe for you to love, y que quiere hacer el esfuerzo para aproximarse a ti. ¿Por qué? Porque todavía está aferrado, aferrada. Pero ve que tenemos la carta de Unrequited Love, que es algo no correspondido, que tú vas a estar más cerrado en ese aspecto. Pero esta persona como que va a seguir insistiendo, porque tenemos la carta de Mantente Optimista acerca de tu vida amorosa. Se va a sentir no correspondido, pero va a insistir, siento que con su conexión contigo y la carta de llamando al alma gemela. Si puede que a futuro la situación entre ustedes esté más favorable para un reencuentro, para que conversen, porque sí se ve esta persona bastante interesada. Bien, ustedes verán si la aceptan o no, de por qué se alejaron. A veces son cosas irreconciliables, relaciones tóxicas, entonces cada uno tiene que aplicar el criterio, ser juicioso y ver si merece la pena dejar entrar o volver a esta persona o no. Bien, respecto al nuevo amor tenemos la carta de muy pronto, que habla de que hay alguien que está a la expectativa de poder acercarse a ti, conocerte, que puedan enganchar, conectar. Tenemos la carta de engagement, que habla de la necesidad de comprometerse, de tener un vínculo más serio, más formal. Al lado de la carta de niños hay que tener cuidado, porque puede hablar de hijos, de formar familias, y que tener las precauciones del caso. Si es que no quieren tener un hijo con esta persona, puede hablar de tener cuidado con precipitarse antes de que las situaciones entre ustedes estén estables, el vínculo sea fuerte, sino que fortalecer, conocerse bien y luego ir avanzando en el vínculo, la formalización. Tenemos la carta de You Deserve Love, que habla de lo mismo, que esta persona como que ya te tiene en la mira. Si es que no has hablado con nadie, hay alguien que te tiene en la mente, que está muy flechado o flechada contigo.
Y la carta de Playfulness habla de que su objetivo es reunirse contigo, que puedan conocerse, tener una salida, quizás una cita. Y la carta de Let Your Friends Help You habla de lo mismo, de que va a tratar de que su entorno lo ayude a conquistarte, a acercarse a ti. Así que sí, esta persona se ve bastante entusiasmada, bastante interesada y va a hacer todo lo que esté en su mano para aproximarse a ti. En la base de la baraja tenemos la carta de Wedding, que habla también de algo que puede estar bien aspectado, que puede avanzar a una relación más formal. No voy a hablar de compromiso, pero sí algo más serio, más estable. Vamos a ver qué dice el tarot respecto a esto, si nos puede clarificar más. ¿Cómo se ve aspectado Cáncer? ¿Cómo se ve aspectado Cáncer en el amor? Bien, vamos a sacar la baraja del medio, que es del corazón. ¿Cómo se encuentra tu pasado respecto a Cáncer? ¿Cómo se encuentra el pasado de Cáncer respecto a Cáncer? Carta de la Justicia. Bien. ¿Y cómo se encuentra la energía para el nuevo amor? ¿Cuáles son las intenciones de la nueva personita que va a estar llegando a la vida de Cáncer? Bien. En la base de la baraja tenemos el 10 de copas invertido, quien sobre todo en esta baraja habla de que hay una sensación de inconformidad en el plano amoroso, porque se tiene lo que se tiene, pero eso no es lo que te hace sentir realizado, así que como que ambas partes están en la búsqueda de aquello que los complete, los haga sentir realizados. Bien. En el respecto al pasado, tenemos aquí una traición muy marcada. Tenemos como las cartas más indicativas de una traición. Es el 7 de espadas, el 10 de espadas. Si se fijan, esa persona que está por todas partes clavada con esas espadas, y esta persona incluso está como disfrutando de esa situación. Tenemos el 9 de espadas también. Muchas espadas aquí. Algo pasó como muy, muy fuerte, muy severo. Aquí alguien traicionó a la otra parte. ¿Por qué? Porque había más opciones rondando. Aquí quizás había una persona que tenía muchos pretendientes, o que le costaba sentarse, que era inmaduro. Y se perdió la familia. Tenemos el 4 de copas, o una relación estable que se tuvo por dejar entrar a terceras personas. Tenemos el 3 de pentáculos y esa situación se terminó, se zanjó. ¿Por qué? Porque tenemos la justicia, que viene a poner equilibrio a una situación de inestabilidad. Entonces eso lo veo cerrado, no es difícil que se vaya
a retomar, a menos a que se equilibre la situación, que la persona que estaba más inmadura o quizás ambas aprendan por la vida, pero se ve una energía lenta. La carta de la justicia es de una energía lenta, que tiene que pasar agua debajo del puente para que la situación se equilibre, se balancee. En el caso del nuevo amor tenemos el as de espadas, que habla de empezar comunicaciones o recibir comunicaciones, mensajes por redes sociales. Van a ser un poco, va a empezar lenta la situación, porque tenemos el colgado, la papisa, que habla de espera, de guardar silencio, de no accionar, y la carta de del juicio, que es una energía lenta también, que la situación no va a fluir. Van a empezar a conversar, pero la situación no va a fluir de inmediato, sino que de a poco la situación se va a dar para que ustedes puedan reunirse. Y después tenemos la carta del Caballero de Espadas, y aquí tenemos la carta del Caballero de Copas. Puede que lleguen dos personas al mismo tiempo interesados, porque tenemos aquí dos caballeros de aire y de agua. El caballero de aire me lo marca más sincero, más resuelto que la persona signo aire o más sentimental. Tenemos el sol invertido, que siempre, el sol siempre es positivo, independiente si sale al derecho o al revés. Siempre habla de que ustedes van a tener la claridad para decidir con quién quedarse. Y tenemos la carta de la reina de pentáculos, el rey de pentáculos. Bien, al lado de la carta del sacerdote y el as de copas. Bien, las cartas hablan que la situación va a partir lenta, pero ustedes van a tener la sabiduría para escoger a quién dejan entrar a su vida, si es que hay más de un pretendiente. Y la situación, con el transcurrir de los días, del tiempo, sí va a ir mejorando en términos de comunicación, porque el Papa siempre habla de eso, de los medios de comunicación, de la diplomacia, y que eso se va a ver, va a fluir más a futuro. Y tenemos la carta de las de copas, que habla de que también van a haber muchos sentimientos. Bien, eso es lo que dicen las cartas. Espero haya resonado con ustedes. Si así, me lo pueden dejar saber en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, y les voy a dejar el link a mi grupo de Telegram para que también estén al tanto de las lecturas que subo por ahí. Nos vemos.